Damos gracias porque vemos al hermano Bravo. Gloria a Dios. Amén. Así que le damos la honra y la gloria. Dios, gran sanador, y Él está haciendo su obra maravillosa. La familia Río trajo una hermanita estos días que venía con un brazo quebrado y oramos al Señor, y el otro día tenía que presentarse al médico para que el hueso no juntaba porque estaba medio quebrado, le iban a enyesarla, así que se la llevaron. Creo que fue el miércoles que vino. Dice que a medida que salió de aquí de reunión, sentía un fuego aquí en su brazo. Cuando se presentó el jueves, estaba mejor que cuando entró aquí. Amén. Porque Dios no nos deja. Siempre Dios está obrando. Siempre tenemos que estar creyendo que Dios es sanador. Su siervo dice en un mensaje de actitud: Moisés nunca sanó a nadie. O sea, Moisés nunca hizo un milagro. Fue el ángel de Dios. Amén. No hay hombre que pueda hacer una sanidad. El único que puede hacer la sanidad es el Espíritu Santo. Así que los hermanos que están aquí esta tarde, mi hermano Abello y mi hermana Santibáñez, que querían presentar hoy día su guagua, no pudieron porque tuvo un contrapié, pero seguimos creyendo. Amén. Dios es el gran sanador. Amén. La peor derrota es cuando nosotros nos sentimos derrotados, pero cuando nos sentimos creyendo, estamos tirando a Dios adelante. Así que Dios le bendiga a cada uno. Dios bendiga a mi hermana Ana Peralta, que está aquí con nosotros. Así que esperamos que Dios le sea bendiciendo a todos. Vamos a orar entonces. Vamos a leer Apocalipsis 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron siete trompetas. Otro ángel vino y se paró en el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarla. Señor Jesús, te damos las gracias. Se estuvo firmando a mis amígdalas, Señor. Tu Espíritu Santo sea bajando. Sea tú tomando el control de cada uno de nosotros. Todo hermano y hermanos que en esta mañana no están aquí reunidos, quizás hay un grupo de hermanos que está en Quilpué, Padre, seas tú bendiciéndole, prosperándole, junto a nuestro hermano pastor Juan Mardone, sea tu gracia con ellos, ayudándole en ese lugar de Giu Giu que están, seas tú obrando con cada uno. Y nosotros que estamos aquí, Padre, te damos la gracia, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, porque estamos confiando en ti, Padre.
Ayuda a los hermanos y las hermanas que están trabajando en este día por compromiso, por problemas que tienen. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Ayuda también a los hermanos que están enfermos, que no pueden congregarse el día domingo, Padre. O quizás no pueden levantarse, seas tú con ellos, guiándoles, guardándoles, Padre. Te amamos y te bendecimos. Te rogamos por todos los hermanos que están conectados, Señor. Nuestros hermanos de Corral de Piedra, quizás nuestro hermano de Lanco, nuestro hermano de Valdivia, como me decía el hermano Moisés, que había estado conectado el viernes. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Oramos por nuestra hermanita Jensen de Copiapó, que ella está sola en esta mañana conectada, pero está viendo muchos hermanos contentos, alegres y agradecidos, porque tú nos has llamado, Padre. Ayuda a mi hermana de Denver y a otras hermanas de todo el mundo, Señor, que sea tu gracia bajando, que sea tu amor bajando a cada uno de ellos, Señor. Y nosotros te damos las gracias también esta mañana, porque estamos creyendo que para ti no hay nada imposible. Tú estás aquí en medio nuestro, te encomendamos todo en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que Dios, su gracia, Dios sea bajando y ayudándonos. Amén. Había visto a mi hermana, una hermana ahí sentada. Allá está. Mi hermana, ¿es su hermana, no veo? Ah, su mamá. Dios le bendiga, mi hermana. Dios le guarde. Y quiero decirle antes de entrar a leer o predicar este mensaje, quiero referirme un poquito al viernes para los hermanos que son prejuiciosos y hacen malos comentarios. Yo quiero decirle, mi hermano, que en mí no hay ninguna maldad en decir algo, sino que siempre estoy tomando un ejemplo que cuando Dios no está en algo, Él no lo va a bendecirlo. Le voy a colocar un ejemplo bien claro. Me refería a tres hermanos ese día y nombré a uno. Entonces, el otro hermano era mi hermano Blas, que él sabe de lo que estaba hablando. Él tenía mucho deseo en un tiempo de trabajar las minas y hacer cosas. Y como andaba, como yo digo, una palabra mía, personal, y la Biblia también lo habla, voy a decir, andaba tan entusiasmado, mejor, para que no la malentienda. Y Dios no permitió que él se moviera. Porque cuando Dios no quiere que alguien no se mueva, Dios le va a hacer todo lo imposible. Yo quiero decirle, mientras mi hermano Fierro me conversó unas palabras esta mañana, él me dijo que me había conversado, yo no me acordaba de nada. Pero quiero decirle estas palabras. Él me decía que su negocio se tuvo que cerrar porque un cierto señor les pasó 6 millones y tanto en cheque y no se los pagaron. Y lo otro problema que tuvieron fue la alza del dólar. Y la alza del dólar, yo tengo una experiencia muy buena del año 83, creo que es 84, no sé. Pero en esos años el gobierno tenía a la mano la moneda dura, que se llamaba, y el dólar estaba a 38 o 39 pesos. Entonces, todo lo que hacíamos nosotros estaba muy bien. Y en ese tiempo yo estaba pagando un vehículo que habíamos sacado, habíamos ido de aval para un hermano. Y cuando subió el dólar de 39, subió a 100. Entonces los presupuestos nuestros quedamos en el aire. Entonces ya los 3 meses o 4 meses tuvimos que
cerrar ese negocio de ese vehículo y al hermano se lo entregué sin cobrar ni un peso, todo lo que habíamos invertido y todo. Le dije, no, no quiero nada, no quiero saber nada, porque en esto no está Dios. Amén. Dios no quería que tuviera vehículo. Entonces, cuando un hermano emprende un trabajo y no le va bien, es Dios obrando. Yo, hasta el año 93, para ayudar a algunos hermanos aquí, que tienen una mente, yo nunca a mi hermano Fierro, a cualquier hermano aquí en la iglesia, le he preguntado cuánto está facturando, porque no es mi negocio. Amén. O mi hermano Jorge, que contrata personas, una sola vez le pregunté cuántas personas tenía contratadas y me dijo que tenía 4 o 5. Pero le pregunté cuánto le estaba facturando. No es mi negocio. Quiero que me entiendan. Entonces, cuando hablamos algo, hablamos de que si Dios no está en algo, Dios no lo va a prosperarlo. Porque Dios, por eso que yo decía, pongan siempre a Dios por delante. Y debemos orar para tener una perspectiva, una visión. Si Dios está en ese negocio, Dios lo va a bendecirlo. Dios lo va a prosperarlo y Dios lo va a cuidarlo. ¿Cuántos lo creen así mismo? Porque Dios es el que está regiendo todos nuestros pasos. Hasta el año 93, yo nunca había querido dejar de trabajar. Y debido a la obra misionera local, debido a la obra misionera nacional, y debido al trabajo que tenía aquí, tuve que verme la obligación de dejar de trabajar. ¿Y cuál fue el motivo? Hasta ese momento que yo dejé de trabajar, siempre los dineros de iglesia y los dineros que yo ganaba andábamos así, justo. Entonces oré al Señor y dije, no trabajo más para Barrio Alto, y empecé a entregar la clientela. Y el último cliente fue mi hermano Blas, que está aquí presente esta mañana. Y su living no se lo terminé. Ahí está. Podría ser enojado el hermano Blas. No, porque yo terminé de trabajar, hice un compromiso. Aquí está, hermano Blas, su dinero, su plata, sus materiales, y ayer. Y de ahí que no he trabajado más. Y sabe que yo estaba reteniendo la bendición de Dios. La bendición de Dios para la iglesia y para el país. ¿Sabe qué la estaba reteniendo? Mi cabeza loca. Mis pensamientos. Porque cuando algo no está en Dios correcto, Dios lo para. ¿Cuánto lo creen con todos? Dios le prometió que le iba a mostrar la tierra a Abraham. Pero no se la mostró hasta cuando él se separó de todo. Amén. Lo mantenía ahí nomás. Eso es lo que quiero que veamos todos. Cuando Dios no está en un negocio, cuando Dios no está en un problema y no tenemos la visión para agarrarnos de Dios y que Dios sea en ese negocio, Dios va, Él, aunque usted diezme, aunque usted ofrende, aunque usted venga todos los días a reunión, Dios va a parar. Porque todo negocio que debemos hacer debe ser guiado por Dios. Todo lo que usted haga debemos colocar a Dios por delante. El hecho es cuando nosotros no ponemos a Dios por delante, es cuando fracasamos. Pero no porque fracasemos vamos a quedarnos ahí echados los huevos. Tenemos que seguir buscando. Y eso es lo que yo quiero mostrarle a ustedes. Yo
soy un testigo fiel de que cuando Dios no quiere que algo hagamos, Dios va a parar, lo va a frenarlo. Y entonces cuando Dios quiere que damos en el centro, Él abre la puerta. Porque Dios es el que está dirigiendo nuestras vidas. Él sabe lo mejor que quiere para nosotros. Yo no sé si ustedes lo pueden entenderlo. No sé si ustedes lo pueden creerlo. Pero aquí estamos en esta etapa. Que nosotros, cada hermano, cada hermana, estamos creyendo que estamos creyendo en un Dios vivo. En un Dios real y verdadero. Por ejemplo, yo tengo una convicción en mi mente que el hermano que no nació para negocio y nació para trabajar y se mete en negocio, le va a ir mal, 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 mal. ¿Por qué no nació para negocio? Amén. Si Dios permite que un hermano sea mecánico y se mete quizás a ser el secretario, no, va a fracasar, ¿no? Porque Dios tiene su manera. Por ejemplo, si alguno de ustedes, yo le digo, hermano, vamos a tragar a la pala. El hermano, por convencer conmigo, va a ir a tragar a la pala, pero a él no le gusta tragar la pala. Pero yo hasta el día de hoy me gusta tragar con la pala. Amén. Pero a algunos hermanos no les gusta. ¿Y qué le va a hacer a usted? Quizá algunos jóvenes no les gusta trabajar los trabajos o hacer mezcla. Les gusta pasar puro en el computador. ¿Y qué le hace a usted, hermano? A menos que Dios los ponga ahí. A menos que Dios les saque trote. Entonces me decía mi hermano Vicente, hoy día no se encuentra mano de obra para plantar cebolla. No se encuentra gente para sembrar. Porque todos quieren ser técnicos, todos quieren ser ingenieros. Quiero que me entiendan ustedes. Entonces estamos en una prosperidad tan grande. Mi hermano que trabaja en el campo sabe la necesidad que hay. Y la gente no está trabajando. La gente prefiere estar en la casa, la gente quiere estar haciendo otra cosa, robando, la gente prefiere estar mintiendo que estar trabajando honradamente. Entonces, cuando Dios no está en algo, Dios no lo va a prosperar. Porque Dios es Dios. Y como comenzamos estos días con mi hermano, lo peor que yo encuentro que un ministro pueda hacer es meterse en negocio. Un ministro no debe meterse en negocio. Un ministro debe ser guiado solamente si está predicando la palabra, si está creyendo que Dios lo mandó, Él le va a proveer. Pero no debe meterse en negocio. Amén. Esas son la única consecuencia que yo tengo en esta hora, en la parte personal. Pero usted está libre, debe orar y buscar a Dios, que Dios siga orando. Así que yo no he hablado más del hermano McDonald, de nada. Él le prestó plata, hizo una sociedad con mi hermano Fierro y esa sociedad no funcionó. Y yo soy testigo que la última vez que vino el hermano le tenía 4,5 millones, algo por ahí, de plata para entregarle por el asunto de... Pero es lo que yo no entiendo, por qué hermanos comienzan a preguntar cosas. Yo estoy hablando de 3 hermanos, no de 1. ¿Por qué hay hermanos todavía que tienen mente tan perspicaz y tan... tan llevada a
a causar daño que nosotros debemos estar haciendo algo limpiamente. Algo totalmente ordenado. Y cuando nosotros estamos creyendo que Dios es un Dios ordenado, Dios nos ordena en todas las cosas. Y si un hermano fracasa, no tenemos por qué condenarlo. Dice el profeta, debemos ayudarlo a orar. Lo mínimo que usted puede hacer es orar por él. Amén. Dice el hermano Blanca en otro mensaje, si yo estoy disparando y estoy y disparado 50 veces sobre algo y no den el blanco, hasta que den el blanco. Pero ¿qué de esa persona que no dan el blanco y se echa? ¿Qué es esa persona que no da en el blanco y no ora? ¿Qué es esa persona que está orando por sus hijos y no vienen? Se deja estar. Pero cada vez que venga a reunión un hermano, tiene que creer que su familia viene con él. Porque su familia la metió en la casa real de fe. Esa es la clave. Dice su siervo el profeta Rahab la ramera, cuando escondió los espías y le fue entregada la promesa, Jericó tenía que haber caído todo. Pero como Josué respetó lo que sus espías dijeron, cayó todo menos la casa de ella. Y ella metió a su papá, a su mamá, a toda su familia que pudo traer, lo trajo a su casa. Y si allá Dios obró de esa manera, ¿qué Dios nos puede obrar hoy aquí, mi hermano? Si ella era una ramera, pero ahora Dios la llamó, la convirtió y trajo a su familia. Y lo metió en su casa. El juicio cayó sobre Nínive. Todo Nínive cayó, menos su casa. Amén. Entonces nosotros debemos estar más que contentos. Ahora su siervo dijo en esta edad, la casa real de fe es nuestro corazón. Meta ahí su familia. No importa que su hijo, su hija, su tío sea el más malo. Eso no tiene nada que ver, Dios lo sabe. Lo importante es que usted lo meta ahí adentro. Y cuando venga aquí a reunión, señora, aquí vengo con toda mi familia. Amén. ¿Y a dónde está su hijo? Aquí está, por hermano. Pero ¿cómo no lo veo? No lo ve, no, claro, no lo ve, pero está en mi corazón. Estoy creyendo que en cualquier momento va a estar aquí presente. Eso es trabajar en fe. Amén. Fe es algo que no tengo, pero creo que lo tengo. Amén. Entonces usted tiene que estar creyendo. Por ejemplo, si usted se da cuenta que tiene un pecado o tiene un diablo que lo está molestando, tiene que creer. Amén. Que en cualquier segundito Dios lo saca fuera. Pero Dios ha dejado ese aguijón para que no te enaltezca. Y tiene que estar creyendo que con Dios todo es posible. Pero la parte que me importa a mí en esta mañana es que si usted está aquí, usted tiene que estar en fe. Usted tiene que creer en fe que Dios lo predestinó. Tiene que creer en fe que antes que este mundo fuese mundo, ya usted estaba con él. Cuando tú hiciste todo, ahí estaba yo. Usted incluyese ahí también, por mano. Anoche estuve tocando ese verso a un grupo de hermanos. Usted tiene que incluirse. Sentirse parte. Bendito eres, oh Rey.
Mire, la escritura es muy clara y precisa. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuese la fuente de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Un hermano me busca la escritura de la estrella en Job. Amén. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había hecho ni aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Amén. ¿Estabas tú ahí? Amén. Y la escritura de Job, hermano, estrella. Amén. Ahí estaba yo. Por eso el Señor Jesús dijo: yo quiero que la gloria que tuve antes contigo también esté con ellos. Está hablando Juan 17. La misma gloria que tuve antes contigo, quiero que también esté con ellos. Porque esa gloria la tuve de antes de la fundación del mundo. Dios tiene que sacarnos de este mundo. Dios tiene que sacarnos de esta idea tonta. Dios tiene que sacarnos de nuestros complejos y mirar que allá estuvimos. Usted tiene que descansar, no lo que usted es. Tiene que descansar en la Biblia. Usted tiene que descansar en su escritura. Y esta es una escritura para mí, mi hermano. Dicen amén. Por eso Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Usted tiene que examinarse en esta tarde, esta mañana, que usted no ha sido engendrado bajo sangre. No ha sido engendrado bajo la voluntad de carne, ni bajo la voluntad de hombre, porque usted no es un idólatra. Usted fue engendrado por voluntad de Dios, mi hermano. ¿Cuánto me dicen amén? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Usted tiene que saber que Dios lo engendró. Entonces, toda voluntad de carne que esté en este cuerpo, toda voluntad de varón que esté en este cuerpo, toda voluntad de varón que esté, Dios la sacará. Amén. Porque Dios lo engendró. Y no lo engendró ayer ni hoy, antes de la fundación del mundo. Anoche estuve chequeando los mensajes del profeta sobre todas estas escrituras. Antes que este fuese formado, dice que Dios te redimió. Antes que naciese en esta vida, antes que este mundo fuese formado, Dios pagó un precio por ti. Amén. ¿Lo puede creerlo? Amén. Usted tiene que esta mañana creer en fe. Amén. Que todo Dios lo hizo para ti y para mí. Amén. Usted no tiene que creer lo que está viendo. Debemos creer lo que no vemos. Porque este mundo fue hecho de lo que no se ve. Y vamos de regreso a nuestro principio. Amén. Y nuestro principio es eterno. Amén. Nuestro principio es Dios. Amén. El Logo. Amén.
¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Amén. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazabas el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, cuando Dios estaba creando el mar, ahí estaba yo. Y tú estabas viendo a la luna cómo le puso para la marea alta y la marea baja para que no se saliera al mar. Dios le puso un estatuto. Entonces cuando tú ves que la luna es la que está controlando el mar, ahí estaba yo. Pero no lo recuerdo. Pero hoy día le doy gracias. ¡Despierta, hermano! Saquemos todas nuestras carnalidades de lado. Y aquí hemos venido para darle la gloria a Él. Amén. Aquí hemos venido para adorarle a Él. Lo que Él ya hizo por mí. Y a dónde Dios nos está regresando. Amén. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento. ¿Quién controla el mar? Dios. Y cuando estaba colocando ese estatuto, ese mandamiento, estaba yo ahí. Pero no recuerdo que estuve ahí. Pero me trae gozo. Me trae alegría. Porque algo me dice que estuve ahí. ¿Por qué? Porque yo creo la palabra. Porque yo no me estoy mirando a mí mismo. Creo al que me predestinó. Creo que la predestinación, miro mi elección y también miro mi futuro. Miro mi elección que Él me eligió. A mí no me eligió un hombre. A mí no me engendró un hombre. A mí me engendró Dios. A mí no me engendró mi padre. Dios me engendró. Por eso que estamos volviendo en este jubileo a la familia de Dios. Amén. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con Él, dice, ¿qué más? Con Él estaba yo, ordenándolo todo. ¿Escucharon la escritura de Job? ¿De la estrella? Hazle al hermano fuerte. Dice, ahora, Señor, tú como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Amén. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si la sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba? Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Amén.
¿Quiénes se regocijaban? ¿Quiénes estaban contentos? ¿Ve que hay un Dios que le puede sacar su amargura? ¿Ve que hay un Dios que le puede sacar su tristeza? ¿Que tiene que mirar al que lo predestinó? ¿Al que le dio un destino anticipado? ¿Al que le dio un previo conocimiento? ¿No se alegra usted esta mañana? Usted debe creer que Dios va a terminar su obra. Usted dice, imposible que Dios me vaya a llenar, imposible que Dios me vaya a transformar. Eso es lo que usted cree. Y mientras tú sigas creyendo eso, estás botado al suelo. Dice su siervo que un hermanito cuenta el testimonio. Lo que él está pensando, lo que él está diciendo es lo que cree. Dice, si tú crees que estás enfermo, estás enfermo. Porque Dios no enferma a nadie. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Si tú crees esta mañana que estás siendo transformado según la renovación de vuestro entendimiento, esta mañana estamos siendo transformados. Esta mañana estamos siendo cambiados. ¿Lo cree? ¿Cuántos pueden decir amén? Esta misma mañana estamos siendo cambiados. Mientras esta carne va muriendo, el otro va a estar siendo renovado. No nos acordamos de dónde venimos, pero aquí estamos dando de gracia. ¿Cómo te estoy dando? Por fe. Por fe estoy parado aquí esta mañana. Por fe estoy creyendo que estuve allá. Por fe creo que estoy sano. Amén. Amén. Porque Pablo dijo, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero por fe estoy parado aquí esta mañana. Estoy lleno de problemas, estoy lleno de batallas, pero por fe estoy creyendo que Él venció por mí. Por fe estoy creyendo que Él ganó la batalla por mí. Y yo me quiero parar en eso. Por fe estoy creyendo que ya alababa al Señor, que estaba contento. Por fe estoy creyendo que estuve allá. Pero uno de estos días no va a ser revelado. Uno de estos días todo va a cambiar, mi hermano. Dios prometió y Dios cumplirá. Dios no es un hombre que miente. Yo puedo mentir, tú puedes mentir, pero Dios no miente. Amén. Digan amén. Amén. Dios no miente. Dios es verdadero. Por eso que me gusta este verso 30. Con él estaba yo. Amén. Ordenándolo todo. Amén. Puede colocar que con él estaba Jorge Flores. Amén. Con él estaba yo. Amén. Ordenándolo todo. Y el único que puede poner orden en esta vida aquí es usted. La verdad, rey, la porque Dios tiene que entrar adentro. Amén, amén. Seguro, rey.
Correcto. Y cuando usted entra dentro, usted puede ordenar. Es eso lo que estaba hablando el mensaje el viernes. Cuando usted venga a este lugar, no venga mirando al hombre. Venga mirando a Dios. Porque aquí saca al hombre de la escena y él obra. ¿Qué es lo que es un don, dice el profeta? Es saber hacerse a un lado para que él trabaje. Por eso que él dijo en su día, yo nunca he sanado a nadie. ¿Qué es lo que está haciendo? El don, él como persona haciéndose un lado y dejando que Dios se manifestara. Yo nunca he discernido a nadie. El don haciéndose un lado. Porque un verdadero don por Dios sabrá hacerse un lado y le dará toda la gloria a Dios. Y él tiene la claridad en su corazón que sin mí nada podéis hacer. Y él sabe, pero hermano Branham, ¿cómo usted me puede decir que nuestro pastor es el Espíritu Santo, es Cristo? Si ya lleva 17 años con nosotros pastoreándolo, mientras le diga que Cristo es, todo está bien. Porque el verdadero pastor de su vida y mi vida es el Espíritu Santo. Porque él dice, no recuerdo la escritura en Pedro, porque él dice que no ha vuelto al pastor. Él no ha restaurado al pastor y obispo de las almas. No hay ningún hombre que sea obispo del alma. Ningún hombre puede ser pastor del alma. El único es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Con él estaba yo. Amén. Ordenándolo todo. Amén. Amén. Y era su delicia. Amén. De día en día. Eso es lo que estaba hablando Job. Había gozo. Había alegría. Había contentamiento. No estaba triste. No estaba mirando lo que está pasando en esta vida. Él está mirando lo que fue allá. Amén, Señor. Porque todo lo que está en esta vida va a perecer. Amén. Todo lo que en esta vida tenemos va a ser quemado. Este templo va a ser quemado. Nuestros vehículos van a ser quemados. Nuestras casas van a ser quemadas. Desnudos venimos y desnudos nos vamos. ¡Nada nos llevamos! Bendito eres. Necesita tener revelación. Bendito eres. Amén. ¡Oh, Padre! Por eso que nuestro hermano Señor Jesucristo, Él dijo en Juan 17. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria. Amén. ¿Cuándo estamos creyendo esta mañana? Anoche leí quizás 30, 40, 50 citas del séptimo sello de esto que estoy hablando. Gloria a Dios, gracias, mi amigo. Pero traje mi otra Biblia, no quiero traerla porque lo amoraba mucho. Gloria a Dios, gracias, Padre. Pero vea usted lo que dice la Biblia. Juan 17. El verso 19. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya. ¿Cómo dice?
¿Podrá usted creer en fe? ¿Qué es lo que dice? Y por ellos. Y por ellos. Yo me santifico a mí mismo. Amén. Y por ellos. Y por ustedes, Jesús hablándole. Y por ustedes yo me santifico a mí mismo. ¿Cuánto lo estamos creyendo? Y por ellos. ¿Y quién era ellos? Sus discípulos. Yo te ruego que no los quites del mundo, pero que los guardes del mundo. Porque ellos no son del mundo. Y el presente en su carne. Y adentro de su carne estaba el lobo. Y está diciéndole, por ello, yo me santifico. Y por ello yo me santifico a mí mismo. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Mire, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, cada escritura que está aquí tiene que estar en mí. Amén. Somos parte de la escritura. Somos parte de la predestinación de Dios. Somos parte de la mente de Dios. Cada escritura, Dios tiene que estar en mí. Que en usted nadie lo vea negativo. Amén. Que cuando esté enfermo, usted diga, el Señor me sanó. Quizá el cuerpo está totalmente dañado, pero el Señor me sanó. ¿Y por qué usted dice que el Señor lo sanó si usted está enfermo? Porque soy creyente. Yo no estoy enfermo. Ve que se fija. ¿Lo cree o no cree? Yo no estoy enfermo porque tengo fe. Tengo fe sobrenatural. Que fui predestinado de antes de la fundación del mundo. Y sé que esta enfermedad no es para todo el tiempo. En cualquier momento va a salir. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto puede decir amén? Yo he dicho varias veces aquí, un día fui a un urólogo y el Señor me dijo, usted tiene esto, 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 esto. Y luego me dijo, y también usted tiene un problema en sus vértebras, me dijo, y por el asunto de su reumatismo y el chueco. Eso no lo sabía, dije yo. Claro, porque aquí atrás lo revisan a uno y saben que anda caminando medio chueco. O medio deforme, bueno. ¿Ah? A eso no lo sabía. Ya parece, me dijo, camine. Ah, sí, me dijo, le vamos a medir los pies y le miden todo el asunto. Y descubre que uno es chueco, hermano. ¿Dónde lo descubrió? En los ojos. Amén. Descubrió
Un día el chinito estaba colocándome la aguja y venía aquí colocando aguja. Y me carga ahí. Me dijo, tiene su riñón, su hígado malo. Pero ¿qué tiene que ver acá con el hígado que está acá? Y justamente esos días andaba medio malito. Ah. Todas las enfermedades están en nuestro cuerpo. Pero el creyente no lo cree. Tiene que sobreponerse. Y creer que Dios lo sanó. ¿Por qué tiene que creer? Porque el diablo no puede enfermar el alma. Y si en el alma está habitando el Espíritu Santo, ¿cómo el Espíritu Santo se va a enfermar? Escúcheme ahora. Y si el Espíritu Santo está en tu alma, ¿cómo tú vas a hablar mal contra el Espíritu Santo? Si dice, y por ello yo me santifico a mí mismo. ¿Cómo tú con el Espíritu Santo vas a hablar mal del Espíritu Santo? ¿Cómo tú, teniendo el Espíritu Santo, vas a dudar que Dios no te va a sanar? ¿Cómo tú, teniendo el Espíritu Santo, vas a dudar que Dios no te va a cambiar? Tienes que agarrarte en fe. Señor, tú, por mi vida, tú te estás santificando en mí. ¿Y quién soy yo? Uno que vino en la misma condición tuya. Uno que vino y se metió en un vientre. Uno que vino y creó carne. Sufrió los mismos deseos tuyos. Y yo sé que tú puedes cambiar. Lo único que tienes que hacer es no mirarte a ti mismo. Tienes que mirarme a mí. Yo vencí la carne. Vencí la concupiscencia de los ojos. Vencí el dinero. El diablo me ofreció todo. Pero yo vencí. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. El diablo me mostró todos los montes, toda la riqueza del mundo, que me las daba si yo le adorara. Pero en esta carne, en la misma carne que estás tú, yo le dije no. En la misma carne. Digan amén, por mano. Amén. ¿Lo cree, verdad? En la misma carne dije que no. No tentarás al Señor tu Dios. Oh, amén. Puedo estar muy contento esta mañana. Él no se miró a sí mismo. Él no habló de sí mismo. Él miró la Escritura. ¿Qué hablaba la Escritura de él? Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Estamos aquí por fe. ¿Cuántos me pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios, digno eres, Padre. Gloria a Dios. Dice el 22. La gloria que me diste, mire, yo les he dado. O sea, la misma gloria que Dios tenía, se las dio a ti y a mí. Gloria a Dios. Amén. Para que sean unos. Así como nosotros somos uno. Amén.
Yo en ellos. Tú en mí. Amén. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Usted lo cree? La misma gloria que me diste allá antes, quiero que ellos también se las dé a ellos. La misma gloria que está hablando Job, quiero que ellos se sientan contentos aquí. Ante la adversidad, ante lo negativo, ante los problemas, ante las deudas, ante la batalla, Dios quiere que tú le des gloria a Dios. Dios quiere que tú le alabes. Dios quiere que tú estés contento. Que tu problema lo mire allá. Sí, Señor. Sí, Señor. Tú me vas a ayudar a pagar la deuda. Sí, Señor. Tú vas a perdonar mi insensatez. Sí, Señor. Tú me vas a perdonar por haber fallado. Porque el águila se remonta sobre el problema. Y de arriba lo mira. Ve la tormenta, ve los problemas de la familia, ve las peleas, ve los adulterios, ve la fornicación, todo. Señor, tú lo vas a sacar de ahí. Yo no los puedo sacarlo, pero tú lo vas a sacarlo. Y tú como águila estás mirando a tu hijo que está en adulterio, estás mirando a tu hija en adulterio, estás mirando que el otro, estás mirando que el otro, estás mirando que el otro, y lo estás viendo. Tú no puedes hacer nada, pero tienes que estar creyendo. Pero el problema de tu familia no te va a deprimir. El problema de tus hijos no te va a dejar detenido. Tú naciste para la gloria. ¿Cuánto creen? Yo no debo mirar lo que es mi padre, ni mi madre, ni mis tíos, ni nada. Yo no los miro. Yo estoy mirando a Dios. Oh, dígame, métame. Amén. Amén. Yo en ellos. Y tú en mí. Amén. Para que sean perfectos unidad. Para que conozca el mundo que tú me enviaste. Oh, usted es un hermano, es un creyente. Oh, tú eres un padre. Dice que cree y tienes un hijo homosexual. Y tiene un hijo ladrón. Tiene una hija adúltera. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Qué tiene que ver eso? Amén. Tiene un padre sanguinario. ¿Qué tiene que ver eso? Amén, mi Dios, es la verdad. Como está arriba. Eso no te digo, el hermano y me dijo estas cosas y se pone a llorar y ya no quiere congregarse, no quiere más reunirse, no quiere. Ese es un creyente engendrado de carne. Es un creyente, hermano. Es un creyente que cualquiera lo puede dar vuelta. Porque es un creyente idólatra. Es un creyente engendrado por varón. Amén. Amén. Pero Dios nos sacó de allá. Amén. Gracias, Dios eterno. Gracias.
uno sufre cuando ve que la gente no ha entendido este mensaje. Es distinto andar deprimido por lo que le dijeron. Hay una diferencia. Hay uno que en la carne se deprime. Hay uno que en la carne se bloquea. Hay uno en la carne que lloran. Hay uno en la carne que no quiere seguir más caminando. Pero hay otro que sigue caminando, pero están viendo que esa persona no ha visto lo que Dios le reveló a él. ¿Cuántos lo creen con todo esto? Y sabe que esa persona va a tener que pasar por cierta etapa, si Dios lo llamó, hasta que sienta compasión por su enemigo. No lo odie. No lo rehuya. No lo deje a un lado. No, no. Ese que lo odia también es tu amigo. Y tu amigo es igual que el que te odia. Por eso que el profeta le da, dice que no había diferencia entre el que lo odiaba y el que lo quería. Porque tiene que haber un amor perfecto. Pero ¿sabe lo que sucede con algunos? Entonces mi hermano se descarrió y yo voy por la calle y no le doy la cara por mano. ¿Qué clase de espíritu me está hablando? Me dan vuelta la cara. No me saludan. Tienes que entender que esa persona está en la carne. Tiene engendro de carne, porque todavía odia, todavía está lleno de amargura. Esta habló mal de mí, dice la hermana Gladys, y ya no lo miro más. Pero cuando el amor del Señor está adentro, no tiene que haber diferencia. Ahora me entiende mejor, mi hermano, ¿cierto? Gloria a Dios, aleluya. Oh. Bendito es el Rey. Amén. Bendito es su nombre, Padre. Hay veces que no lo entendemos. Amén. Yo tiro palabra y a veces la gente no la entiende. Pero para hacerlo recapacitar. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Quizás todavía no lo entendemos bien de tu hermana, pero no importa. Dios tiene que cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Porque Dios es real. Amén. Gloria a Dios. Dios es verdadero. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito su nombre. Amén. Cierta vez viajó un hermano ministro a Francia. Conversé con él y dije, hermano, ¿vas a ir a Francia? Sí. Bueno, te quiero decir una cosa. Cuando vuelvas, no quieras cambiar a los chilenos como viven los franceses. Porque allá es Francia y acá es Chile. Amén. Amén. Entonces, cuando Dios me llevó a Estados Unidos y estuvo en los mejores hoteles, yo decía, ¿qué es esto? Es igual que allá. Pero la vida que ellos viven es distinta a la nuestra. Porque allá un puro contratista de fierro tiene una casa de barrio alto. Y aquí es difícil tenerla. Entonces, cuando tú viajes, no quieras traerlo de allá acá. Confórmate con lo que Dios te ha creado aquí. Entonces, mi hermano quería cambiar las comidas, quería cambiar los alimentos.
Y para eso se necesita plata. ¿Cuándo una persona va a querer vivir de acuerdo a los franceses como ellos se alimentan? Y aquí a uno no tiene a veces ni para comprarse un pan. Eso es lo que falta. Tenemos que estar bien parados. Tenemos que estar bien anclados. Si Dios te predestinó para que estuvieras aquí en Santiago, Dios te va a dar la fuerza para vivir la palabra. Dios te predestinó. Y si Él te predestinó, Él te va a dar la fuerza. Y hermano, ¿por qué te vas al campo? Ah, es que yo no puedo vencer la vista. La mujer. Y en el campo va a ser peor. Amén. Entonces, a veces nosotros, con nuestra actitud, estamos dejando mal parado a Dios. Su palabra. Porque dice, yo en ellos, amén, tú en mí, amén, para que sean perfectos, amén, en unidad. Gloria a Dios. Amén, amén. Es que mira, hermano, ese hermano habló mal de ti y tú te pones a hablar, bla, bla, bla. Y dice que debemos ser perfectos, amén, en unidad. Sí, mi Dios. Oh, ayúdenos, Padre. Amén. Amén, amén. ¿Y qué es lo que es ser perfecto, unidad? Estar creyendo. Que el mismo Dios que te cambió a ti, amén, puede cambiar al hermano. Amén. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria. Amén. Para que vean mi gloria. Amén. Que me has dado. Amén. Amén. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Por eso que nosotros debemos estar muy agradecidos. Dios colocó mi nombre, tu nombre, antes de la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero. Imposible es que tú te pierdas. Y si tú sigues con tus ideas, Dios te va a llevar a rendirte a nada, hasta que veas que Dios hizo todo por ti. Tenemos que llegar a entender que tú nada haces. Nada puedes hacer. Dios todo lo hizo. Dice su siervo en un mensaje, Dios quería mostrarle a Abraham que él nada hizo. Por eso que cuando mató el sacrificio de su animal de 3 años, él no pudo terminar de espantar los opilotes. No pudo espantar a los demonios que venían a atormentarlo. Y lo metió en sueño. Y estando en sueño, Dios quería mostrarle que nada puede hacer. Tú y yo nada podemos hacer. Solo creer. Tú no te puedes cambiar a ti mismo. Tú no puedes cambiar a tu esposa. La esposa no puede cambiar a su marido. El padre no puede cambiar al hijo. Ni la madre puede cambiar a la hija. El único que los puede cambiar es el Espíritu Santo. Entonces yo le he predicado tu palabra, le he dicho todo y no cambien, porque tú no puedes cambiar a nadie. Gloria de los hombres no recibo. Amén. 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 ¿Cuánto dicen amén esta tarde? Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre,
aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vea mi gloria que me has dado, porque me has amado. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Un cordero. Amén. ¿No está saliendo? Gloria a Dios. Hubo un cordero. Nos vamos entonces. No entiendo, hermano. Bendito eres, oh Rey. Ataque entre manos. Gloria a Dios. Ahí sí. Amén. No le entendía los gestos, hermano, me hacía así. Me cortara el cuello. ¿Estamos contentos? Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo Dios lo amó? Gloria a Dios, aleluya. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y esto han conocido, que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Gracias, por eso. Dice, con él estaba yo, ordenándolo todo. Amén. No me acuerdo. De la verdad, Rey. Ve, hay hermanos que se me conversan cosas y se me olvidan. A veces mi esposo también me dice, te lo dije, pero no me acuerdo. Pero va a llegar un día y una hora que de todo nos vamos a acordar. Nos da alegría porque vamos a vernos ahí en Job. Job, ¿cuánto que tomara aquí tú, Andrés? Job. 38. Y vamos a vernos regocijados, contentos, alabando. Pero tú podrás decir esta tarde, pero Señor, a veces estoy en reunión y estoy tan amargado. Y mira tu palabra. Mira tu escritura, Señor. No estoy cumpliendo tu escritura. Amén, amén. ¿Ah? Aleluya. 38, mire, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Amén. Y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Porque usted sabe que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Ahora ciñe como varón tu lomo. Yo te voy a preguntar y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabe? ¿Quién extendió sobre ella cordel
sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra viniendo, la palabra siendo leída, tiene que haber regocijo. Tiene que haber alegría. Tiene que haber contentamiento. Porque la palabra va a sacar mi enojo. La palabra va a sacar mi amargura. La palabra va a sacar mi insensatez. Porque yo he venido para adorar la palabra. Amén. Yo he venido para adorarle a Él. Y aquí estoy esta mañana creyendo que lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Me llamaste todo sucio, todo enredado, pero Señor, tú me vas a desenredar. Porque tú me llamaste. Si tú me llamaste, tú me llamarás mi esposa. Tú llamarás a mis hijos. Tú llamarás a mi familia. Porque tú me llamaste. Amén. Y cada vez que salga la palabra, está contento. La palabra vence nuestro mal genio. La palabra vence nuestra amargura. La palabra vence nuestra tristeza. ¿Estás triste? Profeta dice, ponte a cantar. Toma un salmito, cántalo. ¿Estás triste? Toma la Biblia y léela. En cualquiera parte de esta Biblia que tú la abras, ahí está Dios. Y luego en cada escritura, ahí estoy yo también. Porque yo fui la mente de Dios. Yo fui la creación de Dios. Yo soy la imagen de Dios. ¿Lo ve? ¿Lo cree? Dirá usted, ¿qué voy a hacer yo la imagen? Dice que nos creó imagen. Somos la imagen. Entonces estamos aquí dándole la gracia. Estamos aquí dándole la gloria. Dándole la honra. Dándole alabanza. Usted y yo. Bendita es tu palabra, Rey. Dijo su siervo. Somos los que traemos a resurrección. Siete edades. Amén. Gloria a Dios. Bendito eres, oh Rey. Porque la palabra ha llegado a hacerse carne. Amén. Por eso que todo el cielo dice. Bendito eres. No me acuerdo la cita en las edades. Todo el cielo bajó, dice. A darle poder a esta novia terrenal. Cuando se abrió, todo el cielo bajó aquí. O sea, Dios está aquí. Porque Dios tiene que venir a darle poder a que estos hijos que están su nombre en el libro reconocieran. Amén. Que habían sido redimidos por el Señor Jesucristo. No fueron redimidos por una iglesia, no fueron redimidos por un pastor, no fueron redimidos por un profeta, ellos fueron redimidos por el Señor Jesucristo. Oh, y ellos pueden levantar la cabeza. Digno eres, Rey. Gracias, Padre.
dice una escritura, levantar vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. No está hablando de la redención del alma. Está hablando de estos cuerpos. Estos cuerpos tienen que ser redimidos. Estos cuerpos tienen que ser cambiados. Mi naturaleza tiene que ser cambiada. Dios lo prometió. Dios lo hará. Oh. Amén. Amén. Dios tiene que cambiar mi adoración. Sacar lo negativo de mí, mi hermano. Y hacerme positivo. Porque yo soy un adorador del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él me ha hecho Rey y Sacerdote. Rey aquí en esta tierra sobre todo diablo. Yo puedo ordenar que todo diablo salga de mí. Si el rey está dentro, yo le puedo ordenar que ningún diablo te va a atormentar. Ningún demonio seductor que venga a tu mente te va a dominar. Porque tú tienes el poder del rey. Y tú puedes mandarlo a cambiar. Ningún espíritu seductor va a venir a engañarte. Porque hay espíritus seductores, dice el profeta, que vienen a la mente, te hacen hacer cosas y luego se van. Y luego se acusan. Se ríen de ti. Ah, dice una persona, ah, que se me salió una mentirita. Ese es un espíritu seductor. Ah, que se me salió un chiste sucio. Ese es un espíritu seductor. Amén. Porque esos vienen aquí. Amén. Te quieren seducir. Te hacen pecar. Y luego te dejan. Y espero que Dios nos ayude. Amén. Y algunos espíritus seductores son tan osados que tú le preguntas a la persona, ¿tú dijiste eso? No, no lo dije. Entonces hemos tenido que recurrir a la grabación. Porque ahí es la única manera, ¿cómo se esconde? Hay espíritus seductores que la persona, no, yo no lo he dicho, hermano. Pero aquí está, así. Un ministro una vez me dijo, yo no hice eso, hermano, tengo la grabación tuya aquí. Cuando tú estabas conquistando a la mujercita que era una hermana de mi iglesia, yo te grabé. ¿Y cómo te va a esconder? Pero después cuando lo enfrenté, no he sido, pero aquí tengo la grabación, es tu voz. Estaba citándola a un lugar. Amén. Hay espíritus seductores que vienen a la gente y después no se acuerdan qué es lo que pasó. Amén. Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Pero la novia los vencerá. Tan pronto viene, usted se para. ¿Quién se para? El Dios de la gloria. Cuidado. Cita esta escritura. Dile esto. Quédate callado, no digas nada. Él es el guía.
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria? Le dan la honra. Le dan la alabanza esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Ponemos de pie, mi hermano. Padre, te damos gracias. La hora avanza, Padre. El tiempo se nos va. Señor Jesús, te ruego por cada hermano, por cada hermana. Anoche mismo, Señor, lo que oímos con mi esposa, todas las conversas. Seas tú guardándola en el secreto de nuestro corazón y confiando que para ti no hay nada imposible. Tú dale fuerza también a mi esposa, Padre, para que lo que ella oiga, lo que ella vea, tú le des un freno para que ella no hable más allá, ni comente nada, sino que saber esperar en ti, Señor. Tú eres el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Sé que muchas personas, Señor, tu Espíritu se los pueden tomar y después se esconden, Señor, y dicen que no lo han hecho. Ten tu misericordia de nosotros y ayúdanos a darte la gloria, a darte la honra, a darte la alabanza, porque ningún demonio va a poder tomar fuerza en nosotros, sino que tú nos has dado tu palabra para vencer toda puerta del infierno. Y esas puertas del infierno, tú has dado tu palabra. Y tu palabra esté en cada corazón. Bendice, Padre, a mi hermana, a la mamá de mi hermano Abello, que vino para la presentación de nuestra hermana Erika. Y no se pudo, Padre. Sabemos que será en el tiempo tuyo. Ayuda a mi hermana Ana también, que está con nosotros. Seas tú guiándola y guardándola. Todo está en tus manos, maravilloso. Estamos contentos y estamos agradecidos. Quizás no he sido lo mejor para ti, Señor. Pero creo que tú me vas a guiar, Padre. Me vas a ayudar a ser mejor, Padre. Cada hermano, cada hermana, donde quiera que estén, Padre, esta mañana seas tú obrando con ellos. Seas tú ayudando a nuestros hermanos en Corral de Piedra. Porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Seas tú guiando a mi hermana Marta, Padre. Tu gracia, tu fortaleza sea guiándola, Padre. Tú eres el gran sanador, Padre. Para ti no hay nada imposible, Padre. Seas tú sanándola en sus enfermedades que han encontrado. Y que ella pueda creer, creer que el gran sanador está presente. Ayuda a todo hermano en los alrededores, Padre. Donde quiera que estén, seas tú con ellos, Señor. Te amamos, te bendecimos. Te damos la gloria. Te damos la alabanza, Padre. Estamos contentos, estamos agradecidos. Muy agradecidos. Porque tu palabra nos da fuerza, Padre. Tu palabra nos saca todo lo malo de nosotros. Y tu palabra viene con un solo propósito: para aparejarnos. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada hermano y a cada hermana, Señor. Tu Espíritu Santo sea moviéndose. Tu gracia sea moviéndose. Tu amor sea moviéndose. Todo está en ti, Padre. Gracias, gracias. Dele las gracias a Él, mi hermano. Levanta sus manos y dele gracias. Alábele a Él.
y váyase a su casa pensando: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es tu palabra. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Te doy gracias, Señor, porque estamos orando estos días por mi yerno, Padre, para que le subieran su sueldo, Padre. Te doy las gracias hasta ahora porque tú has concedido todo, Padre. Eres un Dios grande y maravilloso, Padre. Eres un Dios que estamos en tus planes, Señor. Agradecido, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana aquí esta mañana que no tiene trabajo. Dios lo tiene, Padre. Para Él no hay nada imposible, Padre. Oramos por cada hermano que está descarriado. Tráelo alrededor de tu palabra. No importa que no vengan aquí, pero que vayan a un tabernáculo. Sea lo que sea, Padre. Pero lo importante, el lugar donde se congreguen, que seas tú llevándolo, Padre. Aquí nosotros tenemos cerca 2 o 3 tabernáculos, Padre. Seas tú guiándole y ayudándole. Y en este Santiago tenemos más de 20. Pero para ti no hay nada, nada imposible, Padre. Tú eres un Dios real. Tú eres un Dios verdadero. Te damos las gracias. Te ruego también por mi hermano de Boyenar, por lo que han estado pasando. Seas tú obrando con ellos. Tu Espíritu Santo sea guiando tu simiente. Y seas tú ayudando a nuestro hermano Marcial, Padre, guiando ese pueblo, que seas tú obrando con ellos. Señor, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra. Seas tomando este pueblo aquí de victoria, guiando a mi hermano José, Padre, para traerles tu palabra. Tu gracia sea con ellos, Señor, y que ellos puedan, Señor, levantar cabeza y orar, creer que el mismo Dios que nos llamó, el mismo Dios nos sacará, Padre. Porque para ti no hay nada imposible. Seas tú obrando en gracia, Padre. Seas tú obrando en misericordia. Señor, toda cosa negativa, toda cosa inmunda, para ti no hay nada imposible. Gracias, gracias, Señor. Señor, te damos las gracias. Y esta mañana te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Porque estamos más que agradecidos por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, dele gracias, mi hermano. Dele la gloria. Aleluya. Mientras cantamos este corito que están tocando mi hermano. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre.
poderoso Padre Celestial. Aquí estamos humillados ante tu presencia, Señor. Señor, cuán agradecidos estamos porque tu palabra sigue bajando de manera tan especial, Señor. Y no baja en vano, Señor. Tú sigues trabajando en cada una de nuestras vidas, Señor. ¿Cómo no agradecer, Padre Celestial? Señor Jesús, y aquí yo tengo a mi hermano Matías. Cuando tú has colocado esa necesidad en su corazón de bajar a estas aguas, Señor, hemos conversado con él, Padre, y en él está ese jalón, Padre. Él quiere aparejar su vida. Él quiere hacer tu voluntad, Señor. Y en esta hora, cuando él ha tomado esta decisión, oramos para que tú lo bendigas, Señor. Señor, yo estaré sumergiéndolo en estas aguas, Señor, cumpliendo con esta primera parte, pero eres tú el que puedes hacer algo mayor en él. Te ruego, Dios mío, que tú lo bendigas. Sabemos que tú no lo dejarás solo, Señor. Cuando vengan esas tentaciones, esas pruebas, Señor, tu gracia le sea fortaleciendo. Que él pueda saber que tú estás de su lado, Padre. Así que a ti presentamos a nuestro hermano Matías, Señor, al estar cumpliendo con esta tu palabra, al bautizarlo, maravilloso Dios. A ti nos presentamos, Padre. Presentamos este servicio a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te damos las gracias por esta bendición que tú nos das añadida, de ver a este jovencito tomar este nombre que es sobre todo nombre, tomar el nombre del Señor Jesucristo. Y te rogamos ahora que en su caminar, Señor, él pueda venir al lavacro del agua de tu palabra y ser lleno con tu Espíritu Santo. Te lo encomendamos a ti en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermano. Amén. Padre, te damos las gracias ahora al salir. Que tú seas moviéndote en cada uno de nosotros. Cada hermano y cada hermana que está aquí, Padre. Señor, tu gracia, tu amor y tu misericordia sea moviéndote en cada uno de ellos. Mi hermana que ha venido del sur, de este lugar, no recuerdo el nombre, Padre, madre de nuestra hermana, que pueda hallar saludo aquí a esta congregación, Padre. Mi hermana Ana Peralta también, Padre, que pueda hallar saludo a esta casa, sabiendo, Padre, que estamos en tus manos maravillosas, en tus manos gloriosas. Y permite, Padre, que al irnos, Señor, tú te vayas con nosotros. Permite que al salir por estas puertas, no nos miremos a nosotros, te miremos a ti, Padre. Y cada hermano y cada hermana, Señor, que ha venido esta mañana, podemos irnos regocijados, contentos, alegres de saber que tú nos sacarás adelante, Padre. Te damos las gracias en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Saluda a su hermano y a su hermana y nos vamos cantando, mi hermano.